Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto a Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia hoy viernes 4 de octubre del año 2019. Bueno, ya se fue la semana, ya octubre tiene 4 días y ya este último trimestre tiene 4 días. Vamos a recordar nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa, @frenteafrente9, y mi cuenta es @JairCuba, todas estas cuentas de Twitter. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en Los Altos Mirandinos. Ayer tuvimos un programa con el cronista de Carrizal, Sergio Hidalgo, y bueno, nos paseamos por el análisis político. Habló sobre algunas situaciones planteadas en Carrizal, pero me llamó poderosamente la atención, José, que porque en la semana no tocamos casi el tema político, sobre todo el tema este de la negociación entre los grupos de la oposición, pero leí una declaración que salió publicada casualmente el día miércoles, y no sé por qué se me había pasado, donde Felipe Mujica, miembro de ese grupo, que usted llama, ¿cómo que le llama usted? El grupo minoritario. Minoritario. Miembro de ese grupo minoritario decía que el gobierno tendría que acelerarse para producir acuerdos. Es decir, que ya habría una especie de cierta inconsistencia con lo que se ha planteado inicialmente. Con esto quiero iniciar el programa hoy viernes de Aroma. Por cierto, Martín Artera vino coloradito hoy. Buenos días, José. Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio de opinión, de información y de entrevista Frente a Frente. Yo sé que le llamó la atención la chaqueta, ¿no? Bueno, es que esta no la venden aquí. No, yo sé. Ni se consigue en el imperio tampoco. Pudiera ser en el otro imperio, en España, ¿no? El reino español. El reino español. Pues bien, amigas y amigos televidentes, estamos dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones más resaltantes que aparecen hoy en los medios impresos nacionales y regionales, con algunas noticias internacionales también de importancia. En la mañana de hoy, bueno, mucha gente se apresta, día viernes, a buscarle solución a sus problemas inmediatos, entre los cuales destaca, pues, la consecución de alimentos a menor precio de lo que normalmente están en los anaqueles. Y, por supuesto, mucha gente buscando las medicinas. Oye, hablando de medicinas, Jairo, es que no se están consiguiendo medicinas. Mira, a mí me preocupa la situación de mucha gente que son diabéticos y que me pasan mensajes, ¿no? Mira, que tenemos el pie diabético, que no conseguimos, que ayúdanos en esto, ¿no? Yo muchas veces no me da tiempo de pasarlo por allí porque son tantos los servicios públicos, pero en verdad que está difícil la consecución de antibióticos de toda índole, ¿no? Y cuando se consiguen, con precios sumamente elevados. Pero les voy a decir algo, y en esto tengo que ser muy claro. Mucha gente está vendiendo por allí medicamentos con 8 o 10 pastillas que las traen de Colombia, que uno no sabe ni siquiera de dónde las traen, que no son farmacias ni nada, sino son personas que se dedican a eso. Bueno, ya hay una investigación por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Criminales y Penales, el CICPC, en torno a este caso. Están averiguando. Y personas que agarren vendiendo estos medicamentos, personas que van a ir detenidas. Es información que la tengo de muy buena fuente. De parte de... Bueno, es que tienen que ser así, Martínez. Sí. Tienen que ser así, tienen que ser detenidos. Están cometiendo un delito flagrante. Así es. Y hasta pueden acarrear penas mayores de las que normalmente se estipulan.
Así es. Pues bien, sí, hoy viernes, bueno, destaca lógicamente la situación que se sigue viviendo en el Perú, en donde, tal como lo analizamos nosotros el pasado miércoles, Jairo, el presidente Vizcarra está gozando del apoyo de todas las fuerzas militares. Todos los componentes militares apoyan al presidente Vizcarra, ¿no? Y hay gente en la calle, inclusive, a favor de este presidente. Pero también hay un grupo que está apoyando a la presidenta nombrada por el Congreso de Perú. La Constitución, allí la Constitución está bastante clara. Estuve viendo pues parte de la Constitución en Google de Perú. Y bueno, lo que dice el presidente Vizcarra está muy claro. Él tiene en sus manos el poder de sustituir, de eliminar y de convocar a elecciones a la Asamblea. Bueno, él incluso había advertido, José, él estaba pidiendo, estaba planteando renunciar a su cargo hace tiempo, ¿no? Y ya un llamado a elecciones. Bueno, esto supone también porque no controla el Congreso. Sí, el Congreso es totalmente opositor. Totalmente el partido fujimorista. Uh-huh. Que lidera Keiko Fujimori. Que de paso está presa. Oye, pero, el único país, por cierto, digo usted a ver si... ¿Qué situación mismo? La del Perú. La del Perú tiene dos presidentes, pero el Perú tiene cualquier cantidad de presidentes que están pasando por situaciones de reclusión. No, y además es cierto, hicieron un máster en xenofobia también. También hicieron. Hicieron un máster en xenofobia, porque yo me recuerdo, José, en la época de estudiante, yo trabajaba con Carlito González. Yo era asistente de Carlito González y íbamos mucho al Gran Café, porque Carlitos allí hacía sus tertulias y ahí se paraba un grupo de peruanos a tocar su música folclórica muy agradable, muy bonita, y siempre recuerdo apoyo y solidaridad con esos hermanos peruanos. Y se les compraba también los CDs. Se les compraba los CDs, los discos, que venían en situación de precariedad. Jamás vi, José, que los venezolanos, miren, sacan de aquí, corran esto, ni que maestros venezolanos enseñaran a los niños venezolanos a repudiar a los peruanos. Esto que está ocurriendo es un tema de subdesarrollo también, porque entendemos, y el lunes lo dijimos clarito, José, el que se va a otro país tiene que acatar las reglas y las leyes, y tampoco podemos tolerar que los venezolanos vayan a otro lugar a perturbar la paz y la tranquilidad. Pero eso de tomarla así contra todos los venezolanos, sobre todo en una situación tan difícil, humanitaria, como la que vive Venezuela. Mira, hay un tema que también no lo puedo obviar, que es el siguiente: muchos dirigentes políticos están siendo asediados por parte de los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado venezolano. El caso de María Corina Machado, por ejemplo, recientemente en Mérida, también en Táchira, en varios estados, ¿no?, donde se ha presentado políticamente. Esto a mí de verdad, yo no lo comparto, ¿no? El asedio hacia ningún dirigente político, porque cada quien tiene plena libertad, de acuerdo con la Constitución, de expresarse y de andar libremente, el libre tránsito, pues, por todo el país. Anteayer hubo una situación también irregular, ¿no?, con dirigentes políticos, como el caso de Nimmer Evans y otros más que fueron parte, pues, de un grupo de dirigentes que se están organizando. Es como especie de una plataforma de resistencia, ¿no?, de dirigentes, pues, que no quieren nada con el gobierno y que fueron parte de este gobierno también, ¿no? Pero por otra parte hay otros dirigentes que también están recorriendo el país. No, en el caso, por ejemplo, de donde está la profesora Pilarica Romero, no tenemos información. Ahí está también el doctor Alonso, si mal no recuerdo, está nuestro invitado también en la mañana de hoy, que hayan sido asediados, pero en el caso de Nigel Evans, sí. Esto deja mucho que desear por parte del gobierno. Señores, aquí somos claros, tajantes. Nosotros podemos estar identificados en una posición, pero no puede ser, eso no, por lo menos en mi caso, no lo voy a respaldar. Ningún asedio policial contra eso de que yo vaya a visitar un
sector, un barrio, y entonces tenga atrás dos patrullas que están vigilando a ver dónde yo me meto, ¿no? Y si no estoy pendiente, pues agarran y me meten a trompada limpia. Y los malandros haciendo la suya. Bueno, quiero denunciar este caso porque me llama la atención el caso. Un caso de derechos humanos. Un caso de derechos humanos, sí, señor. Sí, mira, José, oye, qué triste lo de, lo comentamos también, lo de Carrizal y los exfuncionarios policiales, ¿no? Exfuncionarios. Sí, exfuncionarios. Lo que no tengo claro si es si fueron funcionarios cuando la gestión de José Luis Rodríguez o funcionarios en el actual mandatario, ¿no? No, eso no lo tenemos claro. Pero cualquiera de los casos es lamentable por la institución y por, supone que los funcionarios policiales tienen una formación, se supone que están educados precisamente para defender a la ciudadanía y no para atentar contra la ciudadanía. Mira, pero lo positivo de todo esto es la actuación de la policía de Carrizal. Sí, por supuesto. ¿No? Que rápidamente lograron la detención, la identificación y detención de los autores de este hecho bochornoso, además, porque lo que significa un secuestro de un comerciante cuyo nombre obviamos por razones que ya todos conocemos, ¿no? Bueno, ya tenemos los nombres de estos funcionarios, en el transcurso del programa los vamos a dar, los nombres de las cinco personas involucradas en este hecho. Bueno, pero tenemos que decir que continúan situaciones irregulares y el llamado es a los cuerpos policiales para que actúen rápidamente. Allí en el urbanismo que está en el kilómetro 7, se han presentado durante varios días consecutivos situaciones irregulares con saldos lamentables de muertos y heridos. Ya van 4 muertos en menos de una semana en ese urbanismo. Allí explotó una granada que la tenía uno de los delincuentes. Bueno, y murieron 2 personas y salieron 3 personas heridas. Eso fue el día martes. ¿No? Ya con anterioridad también se había producido también hechos delictivos. ¿Te ha entrado por allí? ¿Ah? ¿Te conoce eso por allí? No, yo no me he metido por allí, nunca, ¿no? Ni ahora menos, ¿no? Ahora bueno, no. Depende, si no es escoltado. Escoltado no voy a ir porque yo no tengo quien me escolte. Mira, lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Y esto tengo que hablarlo con mucha claridad. ¿Por qué habrá tantos carros ahora que no usan placa? ¿No? Bueno, es que no usan placa ni los taxis. Que no están identificados. Ahora vemos carros que no solamente son los machitos, porque ya sabíamos que los machitos no usan placa y entonces tú lo identificas. Este es de un cuerpo policial. Puede ser del SEBIN o puede ser del DIGESIN, no sé, pero este es un cuerpo policial. Pero es que ahora hay cualquier cantidad de vehículos que no tienen placa. Sí. ¿Ah? Sí, se presenta. Pero nadie los para, nadie dice nada, chico. ¿Ah? Bueno, José, ¿qué explicación puede tener de eso? No sabe, fíjate, este es el único país donde los taxis no existen oficialmente, sino las líneas, pero no existen placas de identificación. Pero es que antes, por ejemplo, una persona se metía en un vehículo porque había cometido un delito y cualquiera de los vecinos veía por lo menos las placas del carro. Claro. Y por las placas se podía conseguir el vehículo, ¿no? Pero es que ahora esto no, esto es casi imposible ahora, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, presumo que son vehículos oficiales. Esa es la presunción. Pero ya, tú mismo estás diciendo, nadie los para. Sí, pero nadie los para. Pero yo creo que ahí hay muchos delincuentes metidos. Muchos delincuentes. Mira, José, con relación a la liberación de los presos políticos, está como estancado eso, ¿no? O por lo menos ha estado estancado. Se han movido algunas cosas, pero... Bueno, no nos extraña que seamos sorprendidos en estos días y que aparezca Jorge Rodríguez diciendo... Bueno, ahí soltamos otro. No, soltamos al chino Ricardi. Ajá, soltamos otro. El chino Ricardi estará preso todavía. No, ese ya lo soltaron. Ah. Este está trabajando en el Tigrito. Mira, el chino Ricardi. Por eso te digo. El chino Ricardi tiene un supermercado en el Tigrito. ¿Ah, sí, amigo suyo? No, yo no. No, a mí me dijeron, ese es el chino Ricardi. Ah, bueno, no. ¿Y es un chino, verdad? Sí. No, es un chino. ¿Un chino chino? Claro, claro. Ah. No, ese no es ni japonés, ni nada. No, es chino.
¿Y cómo se llama el negocio? El chino regalo. Sí, yo no sabía eso, que estaba en el Tigrito. Pero bueno, fue un caso célebre, ¿no? Y como no, claro. Eso es lo que llama el conejillo de Indias. Que por cierto, por ese caso, ¿me entiendes? A mí me tocó, lamentablemente, tener que demandar a un colega ya fallecido y a otra persona que era editor de un periódico porque me quisieron meter allí, ¿me entiendes? ¿Con el chino Recadi? Sí, aparece un titular que decía diputado Martínez Natera empaquetado en caso Recadi. Y yo me enteré del Recadi en ese momento, ¿me entiendes? Pero por supuesto, yo tomé las acciones legales, pero tenía un trasfondo político. Era que el día posterior a eso, yo iba a ser nombrado secretario general de gobierno del Estado Miranda y por supuesto paralicé ese nombramiento y hablé con el propio presidente de la República para que no se diera el nombramiento, razón a que yo me iba a defender. Porque mi nombre nadie lo va a manchar, ¿no? En absoluto. Y entonces yo tenía la obligación moral de salirle al paso, le salí y puse a la gente en su sitio, como debe ser. Bueno, lo mejor tuviera usted su automercado también ahí en el Tigrito. También, o en Anaco. Bueno, son cosas que pasan en este país. Lo cierto del caso, o sea, es que la impunidad de Venezuela es terrible. Mira, en estos días se conmemoró el aniversario del fallecimiento de Robert Sierra, ¿no? Y el gobierno está en deuda. El gobierno está en deuda con sus adeptos. Porque para mí, José, la muerte de Robert Serra y la de Arnold Anderson no están claras. No están claras. Entonces, para mí eso tiene un trasfondo político interno que va mucho más allá y lo taparon con otras circunstancias. Esa no es la manera de honrar la memoria de quien ellos dicen fue un dirigente. Son dos muertes muy lamentables. Muy lamentables, claro. Pero hay personas detenidas en ambos casos. Pero nunca se les vio la cara. Ah, bueno, es que nunca le presentan la cara. Nunca presentan las caras. Anteriormente agarraban a un delincuente por tal o cual razón y lo presentaban. Y la gente, aquí no sabemos si están presos, no está preso, en fin. Ahí se vinculó a una persona que supuestamente extraditaron desde Colombia. Pero a mí, en lo personal, no me quedó claro. Como tampoco me quedó claro el asesinato de Danilo Anderson, ni muchos otros. Bueno, pero fíjate, en el caso de Danilo Anderson hay más detenidos incluso y bueno, y los abogados no pudieron tampoco demostrar la inocencia de los detenidos. Están los hermanos Guevara. Pero cómo la logras demostrar, José, con un Estado de Derecho tan vulnerable como el nuestro? Bueno, un Estado de Derecho en donde la justicia muchas veces es injusta. El día miércoles estuvieron aquí dos abogados. Sí, estuvimos conversando con ellos y bueno, y realmente fue muy importante. Pues estuvimos analizando tres artículos de la Constitución, el artículo 2, el artículo 26, el artículo 51, en donde... ¿No analizaron el 136? No, ese también debería. Donde, bueno, se establecen las condiciones por las cuales toda persona tiene derecho pues a ser atendido normalmente, a que se le dé respuesta oportuna. Y combatir el retardo procesal. Bueno, sí, evitar los retardos procesales. Bueno, hoy vamos a estar conversando con un buen amigo, el paisano del Chaparro. Mucha gente aquí ha pasado por allí cerca, me refiero a la población, ¿no? A la población del Chaparro. ¿Y cómo no? En el estado Anzoátegui, cerca de Aragua de Barcelona, muy cerca, y también de Sarasa. Oye, por cierto, ¿usted conoció al policía del Chaparro? ¿A quién? Al policía del Chaparro, que no se quería jubilar. ¿Al policía del Chaparro? Hay un policía del Chaparro, claro. Lo fueron a jubilar, echa cuento, Sergio, buenos días. Eso lo sabe Sergio. Claro. ¿Cómo están? Pedro González. ¿Cómo? Pedro González. Sí, él decía que la única ocupación que había tenido en su vida era policía y que cuando lo jubilaran se iba a comprar una patrulla y trabajaba por su cuenta. ¿Así? Sí. Pedro González, muy amigo mío, sí, como no, de allá de Anzoátegui. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, no, este espacio permanentemente usted es invitado. Sí, cómo no.
y yo muy agradecido. Mira, Sergio, yo hacía referencia ahorita al estado de persecución al cual se está sometiendo a algunos dirigentes políticos, ¿no? Y decía que me preocupaba esta situación, porque estamos hablando de paz, estamos hablando de buscar acuerdo, estamos hablando de diálogo. Pero ¿cómo se puede buscar acuerdo, hablar de paz, hablar de entendimiento, cuando por una parte decimos eso y por la otra hasta hacemos lo contrario? Hubo una persecución contra dirigentes políticos, y hablaba particularmente el caso de la señora Machado y de Nimmer Evans. Sí, bueno, efectivamente el martes, en la tarde, noche, un grupo de dirigentes políticos en el estado Amazonas, donde estaba Nimmer Evans, Pedro Arturo Moreno, que es directivo de la CTV, directivo nacional de la CTV, un joven de apellido de Nigris, fueron amedrentados por unas patrullas del SEBIN. No hubo agresión física realmente, pero hubo un amedrentamiento permanente que pretendía evitar que hubiera la reunión de la constitución de la plataforma de conflicto de Amazonas. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero allí lo relevante es que pareciera que en el gobierno hay muchos grupos de poder, que es así. Pero digamos, hay algunos organismos, hay instituciones que obedecen a determinados grupos. Entonces, mientras unos están conversando o planteando la posibilidad de diálogos, hay otros que están usando la represión y la violencia para una especie de autosaboteo interno, ¿no? No solamente con Nimmer, con el tema de María Corina, es probablemente uno de los más notorios. Pero eso pasa cada rato. Hay dirigentes locales de cualquier municipio que le montan una perseguidora cuando están activos en algún tipo de evento que tiene que ver con lo que establece la Constitución. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy haciendo nada distinto a lo que me permite la Constitución. Yo aquí lo he dicho mil veces. En serio, aprovechando tu presencia aquí como politólogo, dime una cosa. ¿Cómo ves tú la situación de carácter internacional, las sanciones por parte de los Estados Unidos y el cumplimiento de las mismas en cuanto a que salgan de los Estados Unidos personas que tienen vinculaciones con el gobierno nacional y familiares de las mismas? ¿Que ya se está cumpliendo esto? ¿Cómo lo ves? Mira, yo después explico un poco en qué andamos. Les voy a agradecer a Jairo y a ti, Martínez Natera, esta oportunidad, porque es fundamental. Pero nosotros estamos participando en algunos foros, debates en el estado Miranda, y ese es uno de los temas que es más recurrente en la opinión del público asistente. Es decir, y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente el régimen ha utilizado un eficiente aparato de propaganda para crear la matriz de opinión de que efectivamente las sanciones son las responsables de la actual crisis económica, social, política del país. Yo he oído a dirigentes opositores asumir ese criterio como válido. Eso, por supuesto, es un proceso que ustedes que son comunicadores lo pueden comprender mejor desde el punto de vista psicológico, pero efectivamente ha habido una eficiente campaña propagandística del gobierno cuando de tanto inyectar ese mensaje hay quienes terminan creyéndolo. Yo, por supuesto, estoy absolutamente vacunado contra ese tipo de estrategia. Las sanciones, hay que recordar el origen, son por corrupción o por violación de derechos humanos. Y en consecuencia, en tanto persigan ese objetivo, yo apoyo ese tipo de sanción y no tengo reserva en decirlo. Y lamentablemente, si hay un funcionario público que irresponsablemente inmiscuyó a su entorno familiar como beneficiario directo de los dineros públicos mal habidos, lamentablemente son circunstancias que generan
lo que tú planteabas con el tema que acaba de pasar en Estados Unidos, pero insisto, eso es una consecuencia que cada funcionario debería evaluar antes de meter a la familia, muchas veces, por cierto, que son inocentes desde el punto de vista de la participación directa en la corrupción, pero que de alguna manera son beneficiarios de las condiciones que crea el manejo inescrupuloso de los dineros públicos. De tal manera que, es decir, cuando alguien asume que la actual crisis es producto de la sanción tanto de Estados Unidos, pero además también hay sanciones de Canadá, de la Unión Europea, cuando yo observo esas conductas, yo digo, bueno, aquí el gobierno tiene un punto a favor desde el punto de vista de la manipulación de la opinión pública, pero es absolutamente falso. El esquema de las sanciones está en este país desde hará apenas 6-8 meses de manera fuerte, y esta es una crisis que tiene una acumulación estructural de 20 años. De tal manera que, insisto, los funcionarios públicos que están incurriendo tanto en violación de derechos humanos como en corrupción deberían evaluar muy bien las consecuencias de seguir con esa conducta, porque es penoso desde el punto de vista de el efecto que puede generar en su propio entorno familiar. Sergio, lo tocado en la Organización de las Naciones Unidas, en Venezuela, ante los ojos del mundo totalmente, no solamente fue el Grupo de Lima o la Unión Europea, sino que en la propia Organización de las Naciones Unidas, un respaldo a los países, bueno, los países totalmente a favor, pues, de que aquí haya un proceso de paz, un proceso de entendimiento y que se le busque una solución al problema Venezuela. Todos los países a favor de esa situación. Hay algunos organismos que se están moviendo en ese sentido, pero yo no soy pesimista, al contrario. Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando en este momento con la Plataforma Nacional de Conflicto, lo que hemos observado, Jairo y Martínez, es un inmenso optimismo, un deseo, digamos, de ni siquiera intacto, un deseo superior en cuanto a porcentaje de salir de este régimen. Y sí hay un error táctico que se ha cometido, y también en ese foro lo hemos detectado, que es, por ejemplo, que se solicita el apoyo popular en las calles, y eso ha pasado de manera espontánea, pero desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de crear estructuras organizadas desde abajo, desde las bases, ese error lo ha cometido el Frente Amplio Venezuela Libre, lo ha cometido Juan Guaidó, lo han cometido todos los factores que integran esta unidad, y en eso, para superar ese error, es que estamos trabajando en este momento en la Plataforma Nacional de Conflicto en todo el país, no solamente en el Estado Miranda. Nosotros respaldamos las políticas y las decisiones de Juan Guaidó, en eso no queremos tener ningún tipo de reserva ni de emitir un mensaje dudoso. Pero así como asumimos que fue un error no iniciar ese trabajo desde abajo, desde el punto de vista organizativo, estamos perfectamente dispuestos a corregirlo, y los resultados son muy, muy positivos. Nosotros comenzamos hace 2 meses en el Estado Miranda con esta estructura, donde estaba un grupo de ponentes de primera línea. Nosotros estamos hablando de, por ejemplo, Nickmer Evans, Pilarica Romero, Gabriel Puerta Ponte, Pedro Arturo Moreno, Alonso Medina Roa, está Douglas Tineo, está Gilbert Jiménez, está Ángel Godoy, está Sergio Grafe, en fin, es una batería de ponentes que estamos distribuidos en todo el estado, y estamos constituyendo comités locales de conflicto para que en el entorno inmediato de esas comunidades puedan asumir protestas organizadas por falta de luz, por falta de gas, por fallas de transporte, por falla de medicina, de comida, en fin. A ese nivel estamos trabajando, y digamos, como una forma de establecer esos resultados, nosotros el 12 de octubre, el sábado próximo, vamos a hacer un acto regional en Los Teques para presentar ante el país todas las propuestas y todas las ideas que han surgido de esos foros de debate
que ya en este momento, viernes 4, estamos hablando de 15 foros, debates de todos los 21 municipios del país, y lo cual nos da la posibilidad de que antes del 12, que es sábado, antes del acto regional, podamos tener toda esa estructura montada con el objetivo de establecer estrategias comunes en los temas que nos unifican, insistimos, desde abajo. Si nosotros logramos, que es el objetivo para finales de octubre, el 30, que tenemos el gran acto nacional, organizar toda esa plataforma desde el entorno inmediato a través de los comités locales de conflicto, nosotros vamos a ir a un gran evento nacional con la idea de retomar la calle, y probablemente un escenario planteado es un gran paro nacional, pero vamos a crear las condiciones objetivas, organizativas y motivacionales para ir a esa gran decisión. Ok, Sergio, tenemos que hacer un corte. Al regreso vamos a continuar conversando sobre todo con este tema del gran paro nacional. Hay mucho comentario con relación a ello. Lo que pasa es que hablar de un paro nacional es realmente una posición riesgosa, tanto para quienes lo ejecutan como para la población en general. Y aclaro, riesgoso porque, bueno, se corre la posibilidad de que no todo el mundo se incorpore. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Bien, amigas y amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio de opinión, de información y de entrevista Frente a Frente. Conversando en la mañana de hoy con el politólogo Sergio Grafe. Antes de continuar con Sergio, debo decirle lo siguiente. Ayer y anteayer se produjeron caídas en los sistemas eléctricos tanto del TUI 1 como del TUI 2. Esto ha traído serias consecuencias en cuanto pues a la electricidad en esas zonas, en los valles del Tuy, y también en algunas otras regiones que tienen que ver con los Altos Mirandinos. La ciudad capital, en Caracas, bueno, también han tenido fallas eléctricas en los sectores, por ejemplo, como El Paraíso, La Candelaria, me hablan de San Bernardino, y por supuesto en el estado Miranda tenemos algunas zonas como Guarenas, Guatire. El problema de Corpo Eléctrico continúa siendo delicado en Mérida, en Zulia, en Táchira, en Carabobo, en el estado de Aragua. Hace aproximadamente 24 horas, más de 10 estados sufrieron averías. Este problema, según el nuevo ministro, es que iba a estar resuelto rápidamente. Pero bueno, vemos que lo que se hace es agravar. En el estado Vargas, a cada rato se va la luz. Y en el Jarillo, aquí en los Altos Mirandinos, en el Jarillo, esto ya es costumbre de que no tengan luz los habitantes del Jarillo. Y yo no sé qué está pasando con el Jarillo, sinceramente, que es que me preocupa, porque yo quiero mucho esa población, esa gente es muy buena. Las familias del Jarillo son encantadoras, todas, todas. Las que provienen de los alemanes y las que son hacendadas aquí, en nuestro país, pero en el Jarillo las cosas no andan bien, independientemente de que no hay una buena vigilancia policial. Independientemente de eso, bueno, 28 educadores renunciaron a las aulas. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen medios como sostenerse con ese mísero sueldo que están ganando los profesionales de la docencia. Y lo más grave, lo repito, es que renunciaron y tienen el apoyo de los padres y representantes, ¿no? Entonces yo le hice un llamado, y se lo sigo haciendo, a la gente de la zona educativa, de la Dirección de Educación del Estado Miranda y al propio Ministerio de Educación. Hay que resolver ese problema para evitar lo que podría convertirse en un efecto dominó. En efecto dominó en muchas partes del territorio mirandino y podría seguir hacia el país en general. Estas cosas hay que
resolverlas a tiempo, pero a tiempo de verdad, verdad. Bueno, y tenemos mucha mensajería de texto en la mañana de hoy. Los vecinos de Buenos Aires nos dan las gracias porque ya se resolvió el problema de allí de las aguas negras. Bueno, forma parte del trabajo. Por ejemplo, Aida Gil se reporta desde Ramo Verde y nos dice que tienen problemas con algunos canes, algunos perros. Yo no sé, en verdad, yo no he ido por allí. No sé cómo pudiéramos hacer para resolver ese problema de los perros. Pero nos dicen que son una fiera, lo que hay ahí. Que esos no son perros. Y que son unos, bueno, ¿cómo se llaman esos que no son son unos perros, como decir, perros hambrientos, vamos a llamarlos así, ¿no? Bueno, atacan a todo el mundo, a los niños y a los adultos, ¿no? Bueno, si esto es verdad, que no tengo por qué dudar de Aida Gil, bueno, bien, la misión Nevado, es bueno que si está en funcionamiento se presenten allá a ver qué es lo que pasa, ¿no? El mejor amigo del hombre es el perro. También yo lo que no quiero es que vayan a actuar contra los perros, envenenándolos, ni mucho menos. Hay que buscarle una solución desde otro punto de vista, metiéndolos en unas guarderías, en unos sitios adecuados para que ellos estén en buenas condiciones. La persona que me está llamando, que espere más tarde, más tarde. Yo sé que esta colega educadora que me está llamando, a quien le doy los buenos días, viene seguramente desde Puerto La Cruz, quiere hablar conmigo. Bueno, es cuestión de que cuando termine el programa, más o menos dentro de una media hora, me llame y con mucho gusto, pues, yo voy a estarle respondiendo. Bueno, es que los docentes están preocupados. Miren, los docentes de Coche, los docentes del Valle, anteayer paralizaron sus actividades. Se fueron para el distribuidor de Longaray. ¿Ustedes saben de qué es el distribuidor de Longaray? Sí, cómo no, claro. Bueno, hasta allá llegaron a protestar. Y tú hablabas ahorita, y vamos a continuar contigo, de un posible paro nacional. Y se está hablando también de un posible paro nacional de educadores, ¿no? Fíjense cómo las cosas están convergiendo, ¿no? Yo no soy muy dado a que se paralicen ningún tipo de actividades, porque eso va en desmedro de muchas de las actividades de tipo económica, de tipo formativas, educativas, médicos, asistenciales, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero si llega el momento en que la forma de solución del problema real está allí, bueno, y pareciera que nos estamos acostumbrando que si no hay protesta, no, nadie soluciona. Cuando hay protesta en Hidrocapital, y la gente de Hidrocapital va al sitio a solucionar problemas. Y así sucede con Corpoelé y demás instituciones del Estado. Pero vamos a continuar con eso que tú hablabas del posible paro nacional. Fíjate, ¿qué pasó en el Jarillo? No fue que renunciaron 28 educadores. Renunciaron todos los 28 educadores que daban clase en el Liceo del Jarillo. No fue que quedó una parte allí activa. Este dato es importante, fueron todos los educadores que daban clase en esa escuela y, como bien tú lo planteabas, tienen el apoyo de la comunidad educativa. Una cosa impresionante, porque generalmente cuando estas acciones obedecen a alguna estrategia sindical o alguna, actividad solamente por reivindicaciones salariales, muchas veces las comunidades no la respaldan porque están en riesgo, como tú bien lo planteabas, la educación de sus muchachos. En esta ocasión, todo el pueblo del Jarillo está respaldando a sus educadores. Y tú lo planteabas de manera bien interesante, que habría que controlar la situación para evitar un efecto dominó. Martínez, eso es imposible. Es imposible porque las condiciones laborales, salariales, no solamente de los maestros, de los educadores, sino la crisis educativa en general, está en una situación de colapso. Estamos hablando de problemas de formación para los muchachos, de la infraestructura, las condiciones de la infraestructura,
de problemas de alimentación. Estamos hablando de que los profesores no tienen cómo ir pagando un pasaje para ir a clase. Estamos hablando de todo un sistema que está enfermo, y por eso las comunidades, los ciudadanos, se involucran con esta problemática, que en principio pudiera parecer que solamente es un tema de los profesores, pero que se convierte en un problema social porque tiene que ver con la calidad educativa de los muchachos. Fíjate, cuando tú evalúas, por ejemplo, la situación de la administración pública en Venezuela en sus distintos niveles, nacionales, regionales y locales, la mayoría de esos empleados no está yendo a trabajar, Martínez Natera. La mayoría no está yendo a trabajar porque no tienen cómo pagar un pasaje el diario para ir a trabajar. Pero además de eso, hay algunas instituciones que tenían el gancho de la bolsa de los CLAP para que la gente no se retirara de sus puestos de trabajo, como el caso de la gobernación de Miranda, y así garantizar que los funcionarios de alguna manera pudieran tener más tiempo en sus puestos de trabajo. Y ya ni eso es atractivo, porque es tan mala la calidad de los productos que están dando en esas bolsas de los CLAP, y tan poquitos, que ya la gente eso no ejerce ningún control político ni social. Eso es una realidad. Cuando tú comparas lo que pasó en el Jarillo, cuando tú comparas lo que pasa en el estado Miranda con el tema de la educación, pero con el tema de la administración pública, y lo extrapolas a nivel nacional, Martínez, tú tienes que concluir que este país está virtualmente paralizado. Aquí lo que falta es una acción conjunta, articulada, de formalizar ese paro. Y por eso nosotros, de la plataforma de conflicto, estamos creando las condiciones, e insisto, es un escenario el que estoy planteando sobre un paro nacional. Eso lo va a determinar el tiempo inmediato, de acuerdo al nivel de respuesta y al acto que hagamos el 30 de octubre, el gran acto nacional. Repito, el nuestro en Miranda es el 12 de octubre en Los Teques, pero estamos viendo que el gobierno insiste en sus políticas económicas equivocadas, fracasadas, y la población ya no aguanta. Es un tema, yo lo he planteado, ni siquiera político, es un tema humanitario. Aquí el problema de la diáspora cada vez crece más, y hay mucha gente que no se va de este país porque no tiene cómo pagar el pasaje, o porque no tiene cómo gastar la plata que vale los documentos para irse de manera legal. Pero si no, mucha gente se nos fuera de este país. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos con los brazos cruzados. No podemos hacer eso. Se nos enfrió la calle, perfecto, es un tema motivacional, pero el deseo de cambio sigue intacto, yo dijera que hasta creciendo. En este país yo dudo que el 5% de los venezolanos solamente apoyan a Maduro, y son esas estructuras partidistas que tienen beneficios directos por el manejo de las dádivas que les permiten los corruptos mayores. Eso es una realidad. Por eso yo te digo que la posibilidad de un paro nacional está planteada en este país, y estamos desde la Plataforma Nacional de Conflictos. Yo no soy sindicalista, yo soy un politólogo que se enganchó con esa dinámica una vez que la trajeron a Los Teques, y ahora ando organizando foros por todo el estado Miranda. Insisto, de los 21 municipios ya llevamos 15, y la meta es que para el 12 de octubre podamos tener los 21 ya constituidos, con los respectivos comités locales de conflictos, cuyo objetivo es la organización popular desde abajo para establecer protestas en cuanto a problemática inmediata, como la falta de servicios públicos, porque eso es un tema nacional también. Todo el problema de los servicios públicos en este país tiene que ver directamente con la mala gestión de Nicolás Maduro, aunque haya instancias en los distintos niveles que tengan la responsabilidad directa, porque el problema del país es que absolutamente nada, nada está sirviendo, y nuestro compromiso político, moral, ciudadano, es crear las condiciones, trabajar en las condiciones para que podamos salir lo más rápido posible de esta tragedia. Tú me hiciste recordar los comités locales de formación, de adiestramiento que tenía el Partido Acción Democrática en la clandestinidad, ¿no? Para buscar la manera de salir de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, claro, son estrategias hoy en día diferentes, lógicamente,
por las mismas condiciones que se dan. No es lo mismo el caso de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que la situación actual. Eso no tiene. No, y además, esto no es clandestino. No tiene comparación. Y esto no es clandestino lo que estamos haciendo. Estas son actividades donde se convoca la sociedad civil, los partidos que integran el frente, los sindicalistas, los gremios, los deportistas, los que hacen cultura. Es decir, son eventos abiertos donde, insisto, los ponentes echan el cuento de algún sobre la referencia de la pregunta. Vamos bien, se genera un debate y es impresionante la sabiduría popular que hemos observado en el pueblo mirandino. Y como dice el documento que vamos a presentar el 12, los mirandinos se la saben todas, porque uno de los mayores errores, Martínez y querido amigo que nos oyen, es que los políticos que están a cierto nivel de decisión no oyen al pueblo. No oyen al pueblo, y es impresionante la sabiduría popular que se consigue en esos debates con un pueblo de a pie, con un pueblo que es el que sufre de forma directa y te establece estrategias espectaculares. Y nosotros lo que hicimos fue sistematizar esa información. Nosotros no fuimos a enseñar a nadie, fuimos a aprender. Y por eso yo sí creo que las condiciones para una medida, digamos, radical como la que está planteado, que puede ser la posibilidad de un paro nacional, se están desarrollando de manera determinante, pero esta vez con la diferencia de que vamos a estar organizados y trabajando desde los municipios para que cuando ese llamado se haga, insisto, no podemos establecer la fecha, ni mucho menos, ni siquiera por una razón estratégica, sino porque tenemos que evaluar las condiciones de convocar a ese paro, estamos seguros de que eso va a generar un gran impacto en todo el país, porque aquí lo único que faltaría que se paralizara sería la actividad de la empresa privada. Ahora, Sergio, casi toda la administración pública está paralizada por el tema de la imposibilidad de que los trabajadores puedan asistir, porque están dejando el salario en las carreteras, y en esas condiciones nadie puede trabajar. Y el caso de los educadores, lo que pasó en el Jarillo, insisto, está pasando en todo el país. Cuando tú vas en este momento y evalúas físicamente, visualmente, el nivel de ausencia profesional y de alumnos en las escuelas, te quedas espantado de la deserción que en ambos sectores se está viendo en Venezuela. Ahora, Sergio, ese llamado a paro, que tú has explicado bien y lo has vertido suficientemente, cuenta con apoyo político realmente de todos los factores. ¿Tú crees que puedan concitar más allá del apoyo de la ciudadanía? Bueno, te cuento lo siguiente, Jairo. Nosotros, insisto, esto que yo estoy diciendo no me lo inventé yo. Esto es producto de la sistematización de toda la información que estamos recogiendo en estos foros. Nosotros no vamos a enseñar a esos foros, vamos a aprender. ¿Qué hemos detectado, por ejemplo, en las páginas, en las hojas de asistencia, de control de asistencia? La mitad de esos asistentes son personas que están vinculadas a algún partido político, todos del Frente Amplio. Es decir, aquí no es una estructura paralela ni distinta al Frente Amplio. El resto, es decir, el 50%, son integrantes de la sociedad civil o gremiales, etcétera. ¿Qué podemos inferir de esta información, Jairo? Que efectivamente hay dos componentes fundamentales para que se creen las condiciones de este paro. Uno, la participación activa de los partidos políticos, que tienen que ver con la conducción actual del proceso de cambio en el país. Pero además otro también importante, que es la mitad de la sociedad civil que está dispuesta a participar en este tipo de eventos. Insisto, esto uno lo ve en chiquitico y pareciera que no genera un impacto importante, pero estamos hablando de todo el estado Miranda y de las 24 entidades que existen en Venezuela, en la cual la Plataforma Nacional de Conflictos ya lleva constituido al menos 18 equipos de trabajo en todo el estado, y en todos los estados estamos haciendo lo que se está haciendo en Miranda. Yo estoy muy optimista con la posibilidad de esta estructura que se está montando. Insisto, es un gran voluntariado que, en la medida en que uno va avanzando, nosotros estuvimos en Carrizal hace tres días e hicimos un foro debate aquí en Carrizal, y las personas que constituyeron ese comité local de conflicto son personas de la sociedad civil, Jairo, no son militantes de partidos políticos. Ahora, Sergio, eso nos da un elemento, insisto, la mezcla, la vinculación, no estamos descartando ningún tipo de apoyo de ambos factores, pero nos da la magnitud de la participación y la disposición que tiene el ciudadano común a formar parte de la historia de cambio de este país.
Ok, ahora fíjate una cosa, Sergio. Lo fundamental en un paro de esto, por lo digo por experiencia que han pasado, es el transporte. El sector transporte, ¿ustedes lo han tocado? Sí, cómo no. Nosotros, te voy a decir algo, pues. El primero de mayo, aquí estaba planteada una actividad nacional en Caracas que fue abortada por los sucesos del 30 de abril. Pero en esa actividad estaba programada una gran marcha o una gran movilización de todo el país, y ese tipo de transporte estaba siendo aportado gratuitamente por el sector que agrupa la mayoría de los sindicatos del transporte de este país. De tal manera que es que yo creo que al final, y con esto concluyo y les agradezco mucho la oportunidad, muchachos, a Natera y a Jairo, es que ¿cuál puede ser la razón para no ir a un paro? El miedo a perder algo es la fundamental según estudios sociológicos. ¿Qué se puede perder que ya no se haya perdido? ¿Tú crees que los maestros del Jarillo, los 28 maestros del Jarillo que renunciaron a sus puestos de trabajo, no evaluaron antes esa decisión? ¿Y por qué concluyeron todos en que era lo mejor para crear condiciones de que mejoren las situaciones en ese momento? Eso puede pasar perfectamente en el país, Martínez Natera, porque aquí se ha perdido todo. En consecuencia, no hay absolutamente nada que no podamos perder, sino, que es lo más importante, por supuesto, el rescate de la democracia y que podamos enrumbar a este país definitivamente por caminos de progreso, de tranquilidad, de estabilidad, de que vuelvan esos muchachos que están afuera. Estamos hablando de cerca de 5 millones de venezolanos que tienen fracturada a la economía del país, pero sobre todo a la familia venezolana. Entonces nosotros creemos que sí hay posibilidad de crear condiciones para un gran paro, y capaz que nosotros lo que vamos a aportar es un poquito para que ese éxito sea garantizado, porque ya la propia ciudadanía por su cuenta se está creando un gran movimiento silencioso que está en disposición de, insisto, lo que habría sería que formalizar el llamado a paro, porque la disposición en el país en su gran mayoría ya está tomada esa decisión. Bueno, debo decirte lo siguiente, ¿no? Yo he venido haciendo un seguimiento a esto del paro. Desde el exterior, Pablo Medina ha venido hablando de eso. Y de aquí internamente, Andrés Velázquez, del partido Causa R. Causa R, también ha venido haciendo llamados a esto del paro, ¿no? Bueno, lo del paro tiene mucho riesgo. Son riesgos que me imagino que quienes están coordinando esto sabrán, pues, a qué atenerse. Pero ya estamos en la parte final, Sergio, del espacio. No quisiera que te fuera del programa sin que antes me dieras tu opinión con respecto a los representantes de estas organizaciones políticas que participaron en un acuerdo con los representantes del gobierno, ¿no? En torno, pues, a buscar una posible solución. Pero, ¿cómo ves tú esto, esta gente que estuvieron allí? ¿Ah? Bueno, mira, el gobierno con ese acuerdo ya está ganando. Es decir, ya generó una aparente fractura dentro de la oposición, porque efectivamente la mayoría no respaldamos esa decisión ni la actitud de estos 5 partidos que creo que están firmando ese documento. Pero está ganando y no está dando mucho, porque por supuesto que nos alegramos con la liberación de Ángel Zambrano. De Edgar. De Edgar Zambrano y de otros que pudieran estar en la cola. Por Dios, ¿cómo no alegrarnos que un venezolano pueda ser liberado digamos, pueda salir de la tortura que significa estar preso en este país por razones políticas? Pero el tema es que de eso no ha avanzado más. Se incorporaron los diputados del PSUV con la supuesta idea de designar un CNE de manera conjunta, pero a la vez dicen que la Asamblea Nacional sigue en desacato. Entonces, es decir, ahí yo no le veo mucha viabilidad. Creo que el gobierno montó ese escenario para crear las condiciones
de que estos partidos que están firmando ese documento puedan participar con candidatos a la Asamblea Nacional, a las elecciones de la Asamblea Nacional, que deben ser el año que viene. Y no me extrañaría que los firmantes de este acuerdo Chucuto, por cierto, Chucuto en términos de alcance, en términos de efectividad, no nos extraña que terminen siendo, terminen postulando candidatos a la Asamblea Nacional, con lo cual el gobierno va a decir, bueno, miren, estamos en una democracia porque estos partidos que son de oposición están postulando candidatos a la Asamblea Nacional. Nosotros rechazamos de una vez esa actitud. Nosotros estamos planteando, por supuesto, elecciones libres como una de las rutas, digamos, de los elementos de la ruta Guaidó, cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, pero esas elecciones libres son elecciones libres de verdad. Nuevo CNE, depuración del registro electoral permanente, observación internacional, control de los centros de votación para evitar que con esos toldos rojos puedan amedrentar a la gente, la eliminación del carnet de la patria como control político electoral en ese momento, en fin, así sí son unas elecciones libres, pero sobre todo elecciones presidenciales. Sobre todo elecciones presidenciales. Si la elección es general, que involucra a todos los cargos, mucho mejor. Es decir, presidencial, Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales, sería mucho mejor. Pero si no se puede, al menos las presidenciales, no las parlamentarias, porque además las parlamentarias tienen que ser por constitución el año que viene. Gracias, Sergio. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer y de verdad que agradecido por esta oportunidad a ti, a Jairo. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de su espacio de opinión, de información y de entrevista Frente a Frente. La invitación para el próximo lunes, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana y cuídense mucho. Los queremos vivos. Hasta el lunes. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.